norma para la constitución del ayuntamiento. Entonces, de acuerdo con los antecedentes obrantes en el ayuntamiento, el secretario informa que entre los concejales electos presentes, el de mayor edad es don Francisco Salvador Oliver y el de menor edad es don José Morillo Benavente. Por lo tanto, queda constituida la mesa de edad con estos dos concejales electos presentes, actuando yo de secretario. Procede ahora la comprobación de credenciales. Yo, según tengo aquí comunicado la proclamación por parte de la Junta de Zona de Játiva, iré nombrándolos para que hagan el favor de traerme la credencial y yo comprobarlos con los constituidos aquí. Don Francisco Salvador Oliver, don Miguel Vallá Monzón, pues al mismo tiempo, si quieren, puede ir retirando. Si quieren, vale. Don Vicente Pastor Poblet. Que se siente el aquí arriba, ¿eh? Bueno, sí, sí. Vaya, 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 por favor, vaya, 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 aquí. Aunque luego va a ser más difícil. Bueno, pero sí, igual, saldrá, saldrá. Vale. Si no, Doña Asunción Semper Muñoz. Don Atilano Jiménez Adalid. Don Pascual Liario Carboné. Don José Ramón Vallá Vicent. Doña Josefa Benavent Fortuño. Don Miguel Murillo Fortuño. Don Vicente Valorfón. Don Carlos Calatayud Vila. Y don Ricardo Borredar Pla. Don José Morillo Benavent. Perdón. Don José Morillo Benavent. Le había hecho. Estaba ya. Los presentes prestan para realizar juramento o promesa según el formulario oficial que establece el artículo primero del Real Decreto 707. Vallá Monzó. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
tiempo. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Doña Asunción Sempere Muñoz. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de concejal, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don Aquilano Jiménez Adalid. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don Pascual Diario Carbonell. Juro por mí. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don José Morillo Benavente. No quería que se me pasara como la otra vez. Don José Ramón Vallá Vicent. Promet, per la meva consciència i honor, complir fielment les obligacions de regidor amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fundamental de l'Estat. Consciència i honor complir fielment les obligacions de concejala en lealtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com norma fundamental de l'Estat. Don Miguel Murillo Benavent. Ai, perdó, Fortuño. Promet, per la meva consciència i honor, complir fielment les obligacions de regidor en lealtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fundamental de l'Estat. Don Vicente Valor Font. Promet, per la meva consciència i honor, complir fielment les obligacions del concejal en lealtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. Calatayud Vila. Promet, per la meva consciència i honor, complir fielment les obligacions de concejal, orientat al rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma fundamental de l'Estat. Queden los... Jure i promet per la meva consciència i el meu honor complir fielment les obligacions de concejal en lealtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fundamental de l'Estat. Van a votar a continuació els componentes de la mesa. En primer lloc, el de menor edat, don
José Morillo Benavent. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don Francisco Salvador Oliver. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Procede a continuación la elección del alcalde. A continuación, el artículo 196 de la Ley 5 del 85 del régimen electoral general, modificada por la Ley Orgánica 1/1987 de 2 de abril y por la Ley Orgánica 891 del 13 de marzo, fija el procedimiento para elegir el cabeza de lista de los concejales y cabeza de lista electoral son los siguientes: don Francisco Salvador Oliver. Estoy transcribiendo lo que me ha mandado la Junta Electoral de Zona. Lista electoral del Partido Popular. Votos obtenidos, 1.692. Don José Ramón Vallá Vicent encabeza la lista electoral del Partido Socialista Obrero Español, con 1.438 votos. Y don Pascual Sánchez Cuquerella, del CDS, 9 votos. De dichos candidatos, no ha alcanzado los necesarios para la condición de elegible don Pascual Sánchez Cuquerella, del CDS. Por lo tanto, quedan como elegibles los siguientes: don Francisco Salvador Oliver, del Partido Popular, y don José Ramón Vallá Vicent, del Partido Socialista Obrero Español. Acto seguido, todos los concejales presentes procederán, mediante papeleta secreta introducida en un sobre y depositada en una urna, a la elección de alcalde. Voy a ir nombrando para que procedan a la votación. Don Miguel Vallá Monzó. Don Vicente Pastor Poblet. Doña Asunción Sempere Muñoz. Don Atilano Jiménez Adalid. Don Pascual Liario Carbonell. Don José Ramón Vallá Vicent. Doña Josefa Benavent Fortuño. Don Miguel Murillo Fortuño. Don Vicente Valor Font. Y don Carlos Calatayud Vila. Don Ricardo Borrelá Bla. Y ahora votarán los componentes de la mesa: don José Murillo Benavent y don Francisco Salvador Oliver. Gracias.
José Ramón Mayor dice. Francisco Salvador. Francisco Salvador Oliver. 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 José Ramón Vallá Vicent. Francisco Salvador Oliver. ¿Es secreto? ¿No? José Ramón Vallá Vicent. José Ramón Vallá Vicent. Por tanto, 2, 3, 4, 5 y 6. Francisco Salvador Oliver, 7. Es que he ido ya anotando. Hasta 7. 3. Tengo la libro. 5, 6, 7. El número de votos válidos emitidos es el de 13. Habiendo obtenido el 7 votos, don Francisco Salvador Oliver, del Partido Popular, y 6 votos, don José Ramón Vallá Vicent. Por tanto, queda proclamado alcalde por la mesa de edad don Francisco Salvador Oliver. Las obligaciones de alcalde con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Con lo cual queda designado y elegido alcalde presidente del Ayuntamiento de Benigánim don Francisco Salvador Oliver. El señor alcalde, pues, manifestará lo que cree oportuno. En esta reiniciación de etapa 1991-95, yo entenc que en primer lloc dono la paraula al grup socialista para que faci ús d'ella i puga exposar algo al públic que vivim assistits en gran nombre. Té la paraula José Ramón Vallá. Francisco Salvador Oliver com a alcalde i al seu grup per haver sigut el guanyador de les eleccions. Però al mateix temps també vull felicitar el grup socialista per el treball que ha fet i per l'alt augment de vots que ha aconseguit. Així mateix, com vull felicitar el poble de Benigànim i donar-los les gràcies per tot l'apoyo que ens ha prestat en aquestes eleccions. També, sense voler-se massa llarg, crec que és un acte no per fer-ho llarg, voldria fer una xicoteta reflexió en veu alta i amb la qual espero que el funcionament d'aquest Ajuntament a partir d'aquest moment canvia d'alguna forma i es comença a primar per damunt de tots o per damunt de tots els dos partits que estem així representats, es comença a primar l'interès del poble, l'interès d'aquest poble que crec que tots estem representant cada un a la nostra manera i cada un de la nostra forma, però penso que, diguem, has començat a deixar de costat algunes actuacions que hem tingut els dos grups que fins ara han estat en l'Ajuntament,
I penso i estic segur que va ser aixina i estic segur perquè ho desitge i perquè desitge que l'únic beneficiat en l'any 95 quan tirem la vista enrere i el més segur és que molts dels que estem ací tornem a estar i puguem tirar pa carrere i puguem sentir-nos orgullosos i sentir-nos satisfets de tota aquella feina que hem fet en aquests 4 anys. Espero, i torno a repetir, que aquesta feina siga per al bé de tots, independentment dels pensaments, de les idees, de les afiliacions i de totes aquelles coses secundàries per a vosaltres, i que Benigani es mire i de veritat, de deberes, reconega que han passat 4 anys, que han sigut 4 anys de profit, que han sigut 4 anys que el poble pense que un dia o altre ens ho agrairà a tots els que estem ací. Gràcies a tots els que esteu. Senyores i senyors, com alguns de vostès saben, em presento a la llista del Partit Popular com a independent i este grup m'ha elegit com el seu portaveu. Portaveu que li fan falta alguns actes robustes per anar adquirint l'estructura que en estos menesters s'ha de tindre i vostès es mereixen. No obstant això, intentarem posar una bona dosis de voluntat per intentar apanyar-ho. Bona voluntat és el que portem, bona voluntat i molta il·lusió de fer coses en pro de Benigani. Jo voldria que si aquesta legislatura que es comencem a encabeçar per l'amic Paco es distingués per alguna cosa, és per la unitat i l'entendiment. Unitat i entendiment que entre les dues forces polítiques que en aquest Ajuntament concorreixen. Si el programa electoral coincidíem en un 80% de coses, per què no han de coincidir en la gestió municipal? Crec que haguem de tindre tots un punt de vista comú i aquest no és altre que Benigani. Per això jo crec que puc brindar-li a tots vostès que van a tindre amb vosaltres uns amics que estaran sempre a la seva disposició per solucionar-los o per almenys intentar-ho qualsevol problema que els se pugui presentar. I no dubtem que aportarem totes les idees i esforços possibles per intentar fer d'aquest Benigani el que tots volen que siga, un poble on es visca i doni gust de viure. Moltes gràcies. Tinc el gran honor de clausurar l'acte. I en primer lloc, jo el tinc de donar les gràcies al públic assistent i al públic de Benigani. Ha sigut modèlic en les eleccions i modèlics voldrien ser nosaltres. Jo crec que les primeres paraules al prendre de possessió en el càrrec d'alcalde venen a anar dirigides als companys que avui han cessat precisament en aquesta labor quotidiana que han realitzat durant 4 i 8 anys respectivament i que jo, en nom del poble, les dono les gràcies. I aquests noms són els siguents. Juan Cucarella Cucarella. Juan Pastor Pastor. José Vicente Nario Moscardó. Benavent Gomar i Rafael Romar Jaffe. Moltes gràcies en nom de Benigani i després la benvinguda a aquest equip jove, perquè el jove sóc, em sent jove, però vamos, així és on se compara una a l'edat. Quan veu que quasi hi ha nens formant així ja en l'Ajuntament de Benigani. I aquesta joventut que avui s'incorpora per a servir al seu poble, som Miguel Ballà Monsó. Asunción Sempere Muñoz. Aspirando Jiménez Adalí.
las palabras del portaveu del Grupo Socialista y del Grupo Popular, porque son las ideas que comulguen. Yo me siento orgulloso que ambas fuerzas hagan coincidido el fundamental, que es Benigànim. Por consiguiente, anem a iniciar una nueva etapa, una etapa que nos demanda un esfuerzo fuera de lo normal. Tenemos que mejorar toda la infraestructura de Benigànim en lo posible, tanto en urbanismo, cultura, medio ambiente, industria, deporte, juventud, tercera edad, asociaciones de veïns y lo que quieran. Tenemos un reto y gran en el aspecto laboral. Y ese reto anemos a aceptarlo la Corporación Municipal porque saben que lo tenemos ahí. Anemos a hacer todas las gestiones a bien y por haber. Anemos a crear, si es necesario, talleres de escuela, cursos de formación, convenios en INE. Lo que ya anemos a intentar, pero tiene que ser consens, que el ayuntamiento no tenga una capacidad como aquella podría tener de poder albergar a toda la juventud de Benigànim y donar-li colocación, sí que anem a hacer un esfuerzo fuera de lo normal para que quede constancia que el ayuntamiento, esa preocupación que tiene el pobre, la replega, la fa present y que anem a trabajar sense descans. Y en ese sense descans, este ayuntamiento va a tindre un alcalde que va a responsabilizarse en cada mes de lo que se había responsabilidad. Va a tindre a partir de este momento un alcalde en dedicación exclusiva para Benigànim. Van a tenerlo todos los días permanentes en el ayuntamiento. La han tingut hasta ahora en la bodega y en el ayuntamiento, pero a partir de ahora van a dedicarle exclusivamente al servicio del municipio porque cree que demanda la sociedad de Benigànim tener un alcalde a todas las horas en las oficinas municipales. Conforme se ha iniciado la charla, han visto que ya unos propósitos maravillosos. Y esos propósitos, es como apuntaba el amigo Miguel Ballà, es que nos aproximemos molt, tant un grupo como el otro, en cuanto al programa que han hecho y han confeccionado en toda ilusión para el pueblo de Benigànim. Anem a sentarnos en la mateixa taula, anem a trabajar y anem a demostrar a Benigànim que estén dispuestos a servirlos en ilusión, en desinterés. Y lo que vale el pueblo es vale unión y no guerra. No va a lavar a tindre por parte del alcalde del Grupo Popular, en toda seguridad. Anem a hacer eso que vale, torna a repetir nuestro pueblo, servirlo en desinterés y en lealtad. Y en esa seguridad van a tindre vostès un alcalde que va a servirlos en toda la lealtad que vostès merecen. Y además, como siempre, sin distinción de ninguna clase, ni de ideas, ni de ninguna cosa política. Possiblement, quan se concluïsquen estos 4 anys, vostès Benigànim celebren que han sabut encontrar les persones idònies per regir el poble de Benigànim. Moltes gràcies i hasta sempre. Francisco Salvador Oliver. Muchas gracias por la asistencia.